Bueno, Joyce, te decía, bienvenido a los micrófonos de América en la Red y cuéntanos cómo ha sido estos días después de la presentación ya oficial como jugador del América de Cali. Contento por ya entrenar con el equipo, contento por cómo me han recibido acá en Cali y ansioso por comenzar a jugar y que todo salga bien. ¿Cuáles son tus expectativas de llegar a este cuadro escarlata, lo que representa la institución para ti? No, para nadie es un secreto que América es un equipo grande y las expectativas tienen que ser altas. Yo estoy consciente que tengo que dar lo mejor de mí, soy consciente de que me tengo que preparar día a día para hacer las cosas bien y sí, dar buenos resultados. Bien. Joyce, ¿cómo estás? Alejandro Tavera te saluda de antemano. Bienvenido a la institución, bienvenido a la ciudad y bienvenido a los micrófonos de América en la Red. Quería preguntarte cómo se da lo de tu contratación, quién te contacta, cómo se da todo este tema contigo. Sí, nuevamente, muchísimas gracias. Vea, ese tema a fondo, no sabría decírtelo bien. Yo sé que había un interés hace ya tiempo atrás, pero al final fue mi agente que se contactó con el América y al final todo se dio. Pero ese tema a fondo así de que cómo se dio y que yo me sepa todo el procedimiento, la verdad no. El que eso se lo sabe muy bien es el agente y que se contactó con el América. ¿Sabes al menos por cuánto tiempo es el contrato o no? Sí, señor, son 2 años con opción de que sea un tercer año. Joyce, contémosle un poco a la gente quién es Joyce, las características, qué le puede ofrecer Joyce Sosa a este conjunto Escarlata. No, mis características son juego aéreo, más defensivo que ofensivo. Yo me considero un jugador tranquilo para jugar. Considero que tengo mucha calma. Me considero un poco rápido, un poco bueno para intuir lo que va a pasar en la próxima jugada y estoy preparado para lo mejor de mí aquí en América. Físicamente estás listo. Si el miércoles ante Nacional el profe te necesita, estás ready, como se dice. Sí, o sea, ya físicamente ya me preparé. Yo desde que yo llegué pues no estuve entrenando pues con el equipo, pero estoy entrenando aparte y estoy preparándome. Ya esta semana me uní al plantel y me siento bien físicamente, entonces si el técnico me necesita y ahí voy a estar disponible. Bien, hola Joyce, también te doy la bienvenida al equipo más grande de Colombia, al pentacampeón. Se habló mucho de tu llegada, porque bueno, se hablaba de que venías de la quinta división de Portugal, después que llegaste a tercera división y ascendiste a segunda, pero venías jugando muchos partidos, ¿no? ¿Cuál era tu realidad en Portugal? Te cuento, yo cuando llegué, no, yo siempre llegué a jugar tercero, solamente que el equipo que me había, con el que había comenzado en Portugal en ese momento descendió, no sé qué fue lo que pasó sinceramente, pero siempre tuve la posibilidad de jugar tercera. En el último año jugué la Liga 3, que en Portugal decidieron tener una tercera liga profesional y bueno, gracias a las cosas corrieron bien y subimos a segunda división. Entonces, pues no, contento, la verdad contento de que sea esta oportunidad, pero en Portugal siempre jugué, fue tercera. Y siempre como central, ¿no? O como lateral izquierdo también, porque se había hablado de esa posibilidad. Yo jugué siempre como central, pero hubo varios partidos que me tocó hacer el puesto lateral izquierdo porque el lateral izquierdo estaba lesionado. O sea, muchas veces los dos laterales izquierdos estaban lesionados y me tocó hacer el papel de lateral. Y pues yo ya desde jugaba fútbol aficionado aquí en Colombia, yo muchas veces jugué lateral izquierdo, tanto con la selección Antioquia, yo jugué lateral izquierdo y fue eso, fue un fútbol aficionado, pero desde que yo comencé a jugar así de verdad, siempre fue central, o sea, mi prioridad fue central. Bien. Joyce, llegas a una plantilla de lujo, por así decirlo, porque es una de las más importantes de este semestre. ¿Qué significa para ti jugar con, por ejemplo, un Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero, ahora un Edwin Cardona? Pues la verdad, yo me siento feliz, feliz porque, bueno, un tiempo atrás uno los veía en la televisión, uno añoraba estar en ese lugar. Y ahora compartiendo con ellos, pues me siento contento.
y ante todo aprender mucho de ellos, escuchar los consejos que nos dan, porque la verdad son demasiado humildes y nos acogieron. A mí me acogieron de la mejor manera, entonces no, aprender de ellos y hacer caso, simplemente saber escuchar a los que ya tienen esa experiencia. Estamos hablando con Jace Osa, de Refuerzo de la América de Cali. Joyce, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Yo comienzo en un equipo de mi ciudad de Medellín, que se llama Real Juventud de Guayal Cristo Rey, donde vivo. Ahí a los 9 años pasó un equipo que es reconocido en Medellín, que se llama Arco Zaragoza de Nena Nubia. Es reconocido más que todo por el Pony Fútbol. Después hago selecciones Antioquias, Juegos Nacionales. Y pasa un equipo que se llama Ferro Válvulas, que es de fútbol aficionado allá en Antioquia. Ya después de Ferro Válvulas veo que me abren las puertas aquí en Colombia y decidirme por el exterior. Y allá fue donde comencé. ¿No jugaste nunca acá en el fútbol profesional colombiano? No, señor. Nunca tuve la posibilidad de jugar aquí en Colombia y yo veía las cosas demasiado difíciles. Entonces por eso decidí irme para afuera. ¿Lo seguías desde Portugal? ¿Veías los partidos del fútbol colombiano, de América, por supuesto? Sí, la verdad, sí. No veía muchas veces por el tema del horario, que acá son 6 horas de más. Pero sí, muchas veces veía el resumen o los partidos que me daban para verlos y se asistía. ¿Cuáles son las sensaciones, las metas, los objetivos que tiene Joyce Osa en América? Como te dije, dar lo mejor de mí, dar lo mejor y lo que aprendí en Portugal, venir a aplicarlo acá. Obviamente cada técnico tiene su forma de juego y de lo que aprendí aportar y juntarlo con lo que el profesor quiere. Entonces mis expectativas son dar lo mejor y que todo salga de la mejor manera. Ahora que hablas de lo que el técnico quiere, ¿cómo fue esa primera entrevista, esa primera charla con el profe Lucas? ¿Qué te dijo? No, fue buena, la verdad. Él tiene un método de juego que a mí me gusta, que siento que puedo hacerlo, y la verdad me acogió demasiado bien, me está dando toda la confianza y me siento tranquilo con él y contento. ¿Cómo te ha tratado Cali, Joyce? ¿Ya conocías Cali? ¿Ya has venido por acá? Pues yo había venido a Cali, pero solamente de pasos, cuando jugaba así torneo sub-20, pero que yo había estado aquí en Cali a conocer, no, y me ha tratado bien. O sea, muchas veces sí me ha durado el calor, pero me ha tratado de la mejor manera y me han acogido muy bien. ¿Hace cuánto no venías a Colombia? Yo venía cada año, en el tiempo de mayo, junio, pero cada año vengo, pero así estando por fuera llevaba 4 años. Bueno, Joyce, la verdad, las mejores de las suertes, muchas bendiciones, ojalá. Lo que quieres y deseas en el conjunto americano, pues lo logres y sea para bien de todos. Y por qué no conseguir esa estrella 16 con el conjunto Escarlata, mi hermano. No, muchísimas gracias por esas bendiciones. Yo sé que soy consciente de que todo va a salir bien. Tengo la fe de que todo va a salir bien porque nos estamos preparando para eso. Y no, y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, ahí está, es Joyce Osa, la nueva contratación de América de Cali, a quien seguramente veremos hoy durante la presentación de la indumentaria, la nueva piel escarlata esta noche.